Amén, hermanos. ¿Puedo ponerse en pie, hermanos, y abra su Biblia al libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 10, por favor. Y quiero llamar su atención al versículo 3, 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero continuar, hermanos, el mensaje que comencé a predicar hoy en la mañana sobre llevando cautivo